puerta. ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? ¡Ahí orden! ¡Qué viejo! ¡Qué viejo lo va! ¡Qué viejo lo va! Buenas tardes para vos y bueno, para mí también un orgullo poder hablar en esta página. Sí, un caballo que viene de menor a mayor, como vos decís, viene ganando y creo que está a la altura de salir a competir dentro de esa distancia, en los 500 metros, con cualquier otro pura sangre. Un pura sangre que demuestra total parejero en la pista, ¿no? Largó, creo que agarró la punta y de ahí no se desprendió. Vi que Marquito le exigió, quizás orden suya o él como corredor de siempre, le exigió para asegurar hasta el disco, pero el triunfo se fue de las puertas, ¿no? Sí, yo siempre le recomiendo al jockey de que vaya siempre corriendo, porque son 500 metros y a veces las pistas, como no es la que él varea y la conoce, puede tener algún tropiezo el caballo en el transcurso de la carrera. Pero no, él lo conoce, porque lo varea, lo prepara y bueno, siempre bien. Bueno, ¿qué tal vio la pista hoy? ¿Qué tal lo vio él? ¿Bien? ¿Desenvolvió bien? ¿Gana por varios cuerpos en el disco? Sí, corre bien. Viene un caballo que viene de hace un tiempo corriendo siempre bien, así que estoy muy conforme con él. Bueno, don Héctor, de su parte, ¿con quién se comparte el triunfo? Y con todo el equipo de trabajo que siempre tengo, el dueño que arriesga y hace el sacrificio para que él pase para todos lados, así que siempre mi familia, que la tengo en la distancia y todo así, todos bueno, mis amigos y todos los que me siguen. ¿Establecido Posada ya, contento? Ya hace muchos años que estoy y bueno, tengo mi estú propio ahí y bueno, sigo disfrutando de mi estú. ¿Por qué viene el nombre de don Gaspar el estú? Por mi perrito. Ah, mire mi perrito que fue mascota de Cambá por ambos. Sí, me acuerdo. Murió Cambá y murió él, es una cosa que no se puede creer. Bueno, don Héctor, muchas gracias y bueno, espero que sigan los triunfos de estú don Gaspar y Azatlán. Y ojalá poderte ver siempre. Esto, bueno, si vos me entrevisté porque ganamos. Gracias, don Héctor, gracias.